La posta médica del pueblo joven San Juan está a punto del colapso, y es que su antigüedad de más de 30 años ha carcomido su infraestructura. A ello se suma que el establecimiento no se da abasto para atender a ciertos sectores aparte de San Juan, por ello su reconstrucción o remodelación es urgente. Así lo considera Ernesto Miñano Cornejo, dirigente y encargado del ordenamiento público en el pueblo joven. Y está tal cual. Igualito. No ha habido mejora, claro. Nada, nada, solamente a mí que donde está ese azulito para adentro, una plata que el gobierno mandó para que construyan algo con esa plata, y si no lo devolvían al gobierno. Miñano Cornejo comentó que el gobierno regional, durante la gestión de César Álvarez, se comprometió a construir un hospital en la zona. Sin embargo, los acuerdos para su posible ejecución quedaron sin efecto debido a la detención de la exautoridad. Ahora los vecinos consideran que el hospital debería ser una obra a tenerse en cuenta nuevamente. Lo queremos hacer un hospital de clase, un hospital ya completo, ya de uno, dos, tres pisos que iba a ser la región, pero como ha fracasado esto, ya no, ahí se ha quedado. Pero han venido acá a hacer el replanteo, las medidas, todo del hospital que se piensa hacer acá. Nosotros estamos reclamando, reclamando siempre, no nos quedamos así calladitos. El dirigente comentó que ante esta situación espera el apoyo de los futuros gobernantes regionales y provinciales para que la construcción de un nosocomio sea posible, un hospital que cuente con áreas de consulta, cirugía, sala de emergencia o, en otras palabras, que esté a la vanguardia de las necesidades de la población. Reclamar a las nuevas autoridades que van a entrar para que nuestro hospital esté acá funcionando ya, era tiempo ya.